realmente a mí, que en mi vida política me pasó de todo y en mi vida personal también, detesto victimizarme, porque si no hubiera sido otra cosa, pero yo quiero ser presidente. ¿Es la última vez que Y lo que no intenta? haya víctimas. ¿Es la última vez que lo intenta ser presidente? Y creo que no, estoy muy tranquila, muy feliz, porque hemos logrado una fuerza donde, fíjense, yo ya no tengo que estar en el frente, no tengo que estar enfrentando las denuncias, donde hay liderazgos excepcionales en Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Morán, acá. Los he visto crecer, los he visto madurar, de modo tal que ya dejamos una fuerza política con una conducta, con una coherencia. Muchísima gente nos dice, si alguna vez hago política, solo sería diputado por la coalición cívica y una garantía de conducta, de principios. No somos, no creemos en las ideologías, y esto viene a probar. Nosotros no queremos que uno sea bueno porque hable todo el día a la izquierda. Nosotros creemos que las personas son buenas porque no roban, porque construyen ciudadanía y porque tienen conductas de verdad. Entonces, eso ya se logró. Yo creo que además vamos a lograr la presidencia. Y en todo caso, ya tenemos una fuerza política que va a gobernar el país. Muchísimos otros, en el caso de Alem, yo no me voy a suicidar, estoy espléndida, la verdad que cada vez estoy mejor. Digo, ellos mismos no gobernaron, pero construyeron un partido mayoritario. Y nosotros no queremos ser tercera fuerza. Pero, esto todavía quieren los otros que sacan. No, nosotros salimos segundos en el 2004. Nadie lo reconoce, nadie quiere acordarse porque molesta. Pero nosotros estuvimos 10 puntos adelante del Partido Radical en el 2007, hace 4 años con Labaña, candidato a presidente, que venía a arreglar la deuda. Ganamos en alianza con el radicalismo las elecciones. Y ahora vamos por el primer lugar, porque estuvimos en el segundo en el 2007. Ahora, la capital le dio la espalda. ¿Cuándo? En la última elección. No, sí, siempre saqué el 20%. Pero en esta elección, Extensoro, bueno, no está en los primeros puestos de las encuestas. ¿Tampoco? Es una elección clave. A la ver, del 10 de julio. A ver, no, pero para los que juegan su liderazgo. Nosotros jugamos nuestro crecimiento. Nosotros renovamos 2 diputados y tenemos más. Si yo fuera candidata a jefe de gobierno, jugaría algo. Pero la verdad es que somos la única fuerza que tenemos excelentes candidatos en la ciudad que van a gobernar ahora o en 4 años y con un liderazgo absolutamente preservado en la presidencia. El problema es para Macri, que abandonó la nación y se juega todo en la ciudad, o para Solanas, que abandonó la nación. En cambio, nosotros siempre dijimos que nosotros vamos creciendo. Y vamos creciendo, y no hay que crecer de golpe, y la verdad que vamos a hacer una excelente elección en capital, y se van a sorprender mucho de los votos. ¿Y en el balotaje a quién apoyaría en el capital federal? ¿Hay una decisión tomada? ¿Si es una pelea entre el kirchnerismo y Macri? Los votos no son nuestros. Nadie puede decidir por el voto de la gente. Ni tenemos que juzgar, la gente decidirá que vota según su conciencia. Yo nunca sentí que porque nos apoyara el 20 o el 30% esos votos eran míos. Esto que decía Cristina, yo estoy sentada sobre 5 millones de votos, me parece una perversión moral. Yo soy responsable ante 5 millones de personas porque estoy para servirla, pero jamás podría decirle, usted tiene que votar de tal manera. Va a haber absoluta libertad de acción porque tenemos profundo respeto. En cualquier caso, aun cuando nosotros seamos los que vamos a segunda vuelta, por la ciudadanía y por la dignidad del otro. La última de mi parte, en el caso de que haya segunda vuelta y usted esté en esa segunda vuelta en octubre, ¿se va a sentar con Alfonsín? Es que creo que sinceramente va a ser primera vuelta. ¿Usted siente que gana en primera vuelta? Sí, sí, yo no creo, no veo ese oficialismo. ¿Va contra todos los pronósticos? Sí, sí, pero siempre voy contra todos. La verdad es que no comparto esa interpretación. No comparto los análisis políticos, me parecen de una falta de envergadura histórica, de una incapacidad analítica, de una mediocridad lacerante, cuando no muy pagados por algún candidato, ¿no? La verdad es que si yo fuera, si no estuviera en la Diputación y sería analista política, la verdad es que tengo que respetar la libertad de expresión porque soy política. Si fuera una intelectual como Beatriz Arlo, no solo diría cosas contra 6, 7 y 8, sino que podríamos analizar el comportamiento de muchísimos analistas políticos que manejan encuestas,
el manejo de la mentira, el cinismo, y también la forma en que los medios llamados independientes esconden parte de la verdad. Yo creo que tenemos que ir a una ética periodística distinta. Y yo estoy, mire, estuve en contra de la ley de medios, puse mi cuerpo en defensa de la libertad de expresión, pero creo que así como la ética política tiene que ser la verdad, la transparencia, la responsabilidad frente a todos, creo que la ética periodística es decir la verdad. ¿Pero por qué? Porque del otro lado está el derecho a saber de las sociedades. Por un lado está el derecho de expresar lo que quiera, por ejemplo, un medio de comunicación. Pero mi responsabilidad ética es decirle toda la verdad a esa sociedad, porque esa sociedad tiene un derecho humano a saber. Ahí se juega la ética. Coincidirá conmigo que ahí hay un punto de encuentro con Cristina. Cristina dice lo mismo de nosotros, no, los medios. No, yo estoy hablando en general. Porque queda confundido, parece que está criticando a todos los medios por algo que no se dice. No, yo estoy hablando de lo que dice Foucault, hay que leerlo. Digo, nadie puede ser inocente. Yo de ser presidente quiero toda la libertad de expresión, lo que supone que si yo fuera presidente mantendría 6, 7, 8. Es decir, que la prensa siempre tiene que ser crítica y que nunca debe tomar partido. Que nunca debe tomar partido salvo por la democracia, por la república, y que si toma partido por un candidato debe decirlo. ¿Y usted cree que hoy esto está pasando en los medios? No, estoy haciendo esta... Yo cualquier cosa que yo tenga en su momento lo voy a hacer ante la Comisión de Derechos de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o lo voy a hacer ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que es donde denunciamos todas las violaciones a la libertad de expresión que hubo por el gobierno de Cristina Kirchner. Así que nuestra actitud es absolutamente coherente. Digo, tenemos que construir un país fundado en la verdad, sin dejar de tener la mirada, pero fundado en códigos, en conductas diferentes. Miren lo que hoy se cortó toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la CTA forma parte de este tercera fuerza, digo, tenemos que empezar a tener otras conductas. ¿Los cortes ya fueron como modo de protesta? Mire, los cortes tenían sentido cuando es una medida excepcional, pero no una medida de extorsión permanente. Acá el Congreso tiene que tomar una decisión, tiene que garantizar la libertad de protesta y tiene que organizar esta libertad de protesta, y quien no cumpla esta... modo de organización tiene que tener multa, no ir preso. Es más, si usted fuera presidente, hoy multaría. No, porque no tengo facultades. Digo, no, más la estructura. Lo que no haría jamás es criminalizar la protesta. Está eso, claro. Pero hay que multar, porque si yo doblo a la izquierda incorrectamente, me multan. Sí. Está claro. Entonces, la descriminalización no supone que yo viole la ley cuando quiera y como quiera, sino que garantice los derechos de los demás. Está claro. Porque hay mucha gente que pierde empleo. ¿Saben por qué creció la Villa 31? Desmedidamente, porque los obreros de la construcción llevaban tarde al trabajo. Y entonces tuvieron que parar en la Villa 31 porque si no perdían el trabajo. Bueno, Lilita, ha sido muy amable. 10 segundos. Si gana Cristina otra vez en octubre, ¿qué quiso decir la sociedad? No va a ganar. La verdad es que... No sé, yo vivo en otro canal, no siento, es un disparate cuando me dicen eso. Y siente que, porque por ahí Carrió siempre hace algunos pronósticos y se la critica por eso. ¿Cómo ve usted de acá el camino a octubre? Vienen días muy difíciles, pero esto no es porque yo hago pronósticos, sino porque el cierre de lista va a ser dantesco, por los intereses en juego, por... Salvo la coalición Cívica, que tiene todo ordenado, ya tiene su lista de candidatos, tendrá algún pequeño conflicto en la provincia de Buenos Aires menor, el resto va a ser dramático. Y hasta julio va a haber mucha confusión, porque va a haber candidatos a presidentes, va a coincidir con la elección de capital. Creo que después de la elección de capital, a partir del 10 de julio, vamos a poder tener un mes para discutir alguna propuesta, y espero que estudien hasta esa fecha los otros candidatos, porque no hemos visto un solo programa y una sola propuesta. Gracias por venir. Gracias, Carrió.